otro programa de Epilepsia Hoy. Y por supuesto, pues estamos ya, pues no nuestra invitada, porque ya prácticamente es de casa la doctora Núñez. Bueno, quiero hacer rapidísimo un análisis, un balance de algunos de los temas que hemos podido desarrollar en este ciclo. Evidentemente dimos una definición, también hablamos de manifestaciones, vimos los tipos de epilepsia. En otro programa también nos platicaba la doctora acerca de lo que es, cómo funciona incluso un electroencefalograma. También vimos, tuvimos oportunidad de que nos comentara pues los medicamentos, cómo hay que hacer una elección de ellos. Y hoy, pues no es la excepción, nos trae un tema por demás interesante, porque vamos a ver qué opciones tenemos ante la falta de alguna respuesta o cuando hay un bajo control en estos tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, yo le cedo la palabra, por supuesto, a la doctora para que pues entremos de lleno al tema. ¿Qué le parece, doctora? Muy buenos días. Me parece muy bien. Buenos días a todos. Muy amable por considerarme de casa. Creo que claro, así claro. Me siento yo también, porque hemos tenido la oportunidad de estar aquí ya desde hace un buen tiempo. Así es. Y hablar sobre epilepsia y difundir el conocimiento, pues es parte de lo que nos hemos trazado como una misión para el grupo Aceptación de Epilepsia, que yo dirijo y que trata de elevar la autoestima y la calidad de vida de los pacientes con epilepsia. Entonces, la información a la comunidad es muy importante. Mucha gente piensa, incluso algunos médicos, que cuando hay epilepsia y damos un tratamiento, es como normal, entre comillas, que las crisis continúen. Pero como decíamos la vez anterior, la meta del tratamiento es eliminar por completo las crisis, aunque sean muy pequeñitas, porque cada una tiene como fondo una descarga excesiva de las neuronas, y aunque esté muy restringido en una localización pequeña, pueden provocar complicaciones a largo plazo, cambios en algunas funciones como la memoria, la concentración, cambios en la personalidad, y esto conlleva problemas adicionales. Entonces, cuando no cumplimos esta meta de un 100% de control, llamamos resistencia al tratamiento o falla al tratamiento, o epilepsia de difícil control. Cualquiera de estos términos se puede utilizar para estos casos. Y estos constituyen alrededor del 30 al 40% de todos los casos. Cuando tenemos una situación de aparente falla al tratamiento, tenemos que revisar primero si estamos bien con el diagnóstico. Puede ser que no sea epilepsia y que estamos confundiendo un fenómeno que es de otra índole con una crisis epiléptica, que ya mencionábamos tienen una gran diversidad de manifestaciones, y algunas pueden confundirse con otras cosas. Ese es el primer paso. Si estamos seguros de que el diagnóstico es de epilepsia, tenemos que saber muy bien qué tipo de crisis estamos enfrentando y revisar si la elección del tratamiento fue adecuada, porque algunas crisis no responden a ciertos medicamentos. Una vez que hicimos esto y lo corregimos, también tenemos que ver que el tratamiento esté bien prescrito en cuanto a dosis y en cuanto a horario. Algunos casos parecen no responder porque estamos con dosis muy bajas, o a lo mejor dosis excesivas, y esto puede crear una dificultad en el control. Por el lado del paciente, tenemos que ellos deciden no tomar el tratamiento o tomarlo a su antojo en cuanto a horario o en cuanto a dosis, y esto también hay que corregirlo. Una vez que tomamos todas estas medidas, si todavía tenemos falta de respuesta, entonces vamos a considerar que se trata de un caso realmente de dificultad en el control, y entonces pensaremos en opciones diferentes. ¿Cuál es la primera? La primera es agregar a lo mejor algún medicamento de los que nunca han sido utilizados por ese paciente, y tener una combinación de varios medicamentos, con lo cual a veces logramos el control.
Si todavía esto nos falla, que esto lo debemos evaluar en el curso de muy pocos meses, entonces deberemos considerar que la persona pudiera ser candidata a un tratamiento quirúrgico. Esto causa muchísimo temor, tanto a los doctores como a los pacientes y a los familiares, pero hay algunos casos seleccionados en que la cirugía es una excelente opción, sobre todo aquellos casos en que el origen de las descargas está localizado, que tenemos lo que llamamos una epilepsia focal, y si esta se origina en el lóbulo temporal, cualquiera de los lados, podría ser un excelente candidato a una cirugía. Tenemos varias opciones de cirugía. La que es más exitosa es la que va a cortar la parte del tejido cerebral que es el origen de las descargas. Otra cirugía que en segundo término pudiera tener bastante éxito es el interrumpir las vías que unen un lado del cerebro con el otro. A esto se llama callosotomía. En otras ocasiones, la cirugía no puede hacerse de extirpar un trozo del cerebro porque ese trozo pudiera ocasionar una falla en funciones muy importantes. Allí lo que se hace es hacer cortecitos perpendiculares a la superficie con la finalidad de que las neuronas no estén tan bien comunicadas en áreas vecinas y de esta manera se disminuyan las descargas y su propagación. Y tenemos también otras opciones que son como estímulos en algunos sitios, como el estimulador del nervio vago, que es un aparatito parecido a un marcapaso, como los del corazón, pero este va a un nervio que actúa en distintos sitios del sistema nervioso y que puede también frenar las descargas. Entonces tenemos una amplia opción, o más bien una amplia gama de alternativas para poder tratar de resolver algún caso que no responde al tratamiento común y corriente de medicamentos. Ahora, el problema para estos casos es que deben ser evaluados de una manera muy, muy detallada para ver si realmente son buenos candidatos. No es así como que llego con el cirujano y yo quiero que me cambie la forma de la nariz y es a mi gusto. Aquí no podemos. Y hay pacientes que luego llegan pidiendo cirugía porque ya no quieren tomar tratamiento. Los pacientes deben saber primero que el tratamiento va a continuar con medicamentos, aunque la operación haya sido exitosa. Entonces, el motivo por el cual algunos pacientes se quieren operar, que es quitar el tratamiento, pues no aplica porque el tratamiento deberá continuar, por lo menos un tiempo que a veces es largo. Por otro lado, la elección de los casos que son mejores candidatos, como les decía, requiere acudir a centros especializados donde hay un equipo multidisciplinario de especialistas que van a evaluar desde cada punto de vista al paciente con la finalidad de ver que de verdad es un buen candidato. Tenemos situaciones que de entrada están eliminadas de esta posibilidad. Por ejemplo, hay epilepsias que son generalizadas de origen genético, en las cuales no procede a hacer ninguna cirugía. Hay epilepsias en las que el daño es tan severo y tan amplio que tampoco pueden ser operados. Hay pacientes que están muy dañados y no tienen una red de apoyo familiar que nos contribuya a mantener bien los cuidados pre, durante la operación y posteriores, y que no colaboran mucho para mantener todas estas medidas de cuidado que se deben de llevar a cabo.
cuando hay psicosis que no está motivada por las crisis, sino que está asociada, también tenemos una dificultad para considerar los buenos candidatos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos un montón de estudios, repetimos los electroencefalogramas, hacemos un estudio que es muy importante que se llama monitoreo videoelectroencefalográfico. Este es un electro prolongado que puede durar varios días durante los cuales se está grabando con una cámara de video al paciente con la finalidad de ver características de sus crisis y las características del electro que en ese momento están ocurriendo. De esta manera podemos localizar muy bien el sitio donde se encuentra el problema. Hay que hacer resonancia magnética, un estudio de medicina nuclear que se llama SPECT, otro de medicina nuclear que también podría usarse se llama PET, y tenemos que hacer evaluación neuropsicológica para ver dónde están las funciones intelectuales especiales como memoria, como lenguaje, para ver si el sitio tiene que ver con estas funciones y que a lo mejor pudieran dañarse al intervenir. También son evaluados por psiquiatría y pues todo esto lo dirige el neurólogo, que sería como el coordinador de este equipo para decidir finalmente si es candidato, y con el neurocirujano decidir cuál es el procedimiento más apropiado para el caso. Y luego el neurólogo continúa con el seguimiento, con el tratamiento de medicamentos, y va evaluando cómo va la evolución posterior. Perfecto, doctora. Pues fíjese que ya en otros programas lo ha mencionado, es un alto porcentaje de gente que tiene este padecimiento, y creo que una respuesta clara es el contacto que tenemos con a través del chat. Entonces, ¿qué le parece si vamos a escuchar algunas preguntas, que seguramente las inquietudes que tengan, para que pues aprovechando su tiempo y sus conocimientos, claro, nos haga favor de contestar? Por favor, Alma. Así es, aquí ya tenemos preguntas. Agradecemos a la técnica 116, a la técnica 58 y a Carlos, que están pendientes de la transmisión. Y nos dice la técnica 116, hablando de la cirugía, ¿qué porcentaje de personas podrían corregir, dice, el padecimiento a través de una cirugía? Bueno, vamos a las cuentas globales. El 2% de la población padece epilepsia. Entre el 30 y el 40% tienen epilepsia de difícil control, y de este grupo de difícil control aproximadamente 2/3 son epilepsias de origen focal que potencialmente pudieran ser candidatos a ser tratados quirúrgicamente. Entonces, pues sacando las cuentas, el porcentaje es bastante alto. Ya una vez hecho un procedimiento con todas las de la ley, con todos los cuidados que ya mencionamos, si se trata de una epilepsia del lóbulo temporal, en la que se realiza la extirpación del tejido dañado y que está ocasionando las crisis, tenemos un 80% de posibilidades de una remisión completa de la epilepsia, lo cual es un porcentaje muy alto. Hay otros sitios donde, aunque se haga todo muy bien, no tenemos ese porcentaje de éxito. Tenemos un 50, un 60% de éxito, y los demás procedimientos alrededor del 50 o un poco menos. También respecto a los tratamientos, nos están preguntando qué tiempo se debe dar a un tratamiento antes de cambiar o empezar con otro. Bueno, el tiempo de un tratamiento debe ser, primero, para evaluar su respuesta inicial, es decir, que ya esté estable en la circulación de la persona, que ya no tenga variantes amplias en la concentración. Son alrededor de 5 vidas medias, a esto le llamamos el tiempo en que tarda en eliminar la concentración del medicamento a la mitad. Este concepto, que es de la farmacología de los medicamentos, nos ayuda a calcular en qué tiempo podemos evaluar inicialmente el caso.
y puede durar alrededor de 4 a 6 semanas, dependiendo del paciente y del tratamiento que estamos utilizando. Si vemos que empieza a haber una respuesta, lo observamos un par de meses más, a lo mejor con un ajuste de la dosificación, y observamos otro tiempo adicional. No debemos tardarnos más de 2 años con al menos 2 medicamentos para decir si la persona está respondiendo o no al tratamiento. Medicamentos bien elegidos de acuerdo al tipo de crisis, bien dosificados, bien dados en horario y con una cooperación completa del paciente para que, cumplidos todos estos requisitos, podamos decir no está funcionando como queremos el tratamiento. Aquí también nos dicen una duda respecto al sector salud. ¿Los tratamientos de la epilepsia, los medicamentos se consideran controlados? Algunos son controlados, la mayoría no lo son. Incluso se pueden adquirir sin receta, lo cual no quiere decir que vayan y compren el que quieran, porque se debe llevar una vigilancia. Los que son de control son los derivados del diazepam que se utilizan como coadyuvantes en algunos casos. Por ejemplo, clobazam, por ejemplo, clonazepam, que sí requieren de una receta muy bien llenada con los reglamentos que la Secretaría de Salud indica y que es retenida en la farmacia cuando se surte. Los demás tienen que llevar una prescripción, sobre todo al inicio, y la mayor parte de los casos se pueden vender sin llevar de nuevo la receta. Ya la persona sabe cómo va su tratamiento o conserva la primera receta y de esa manera sigue surtiendo su tratamiento. Perfecto. Doctora, yo me quiero regresar un poquito al inicio de esta charla y corríjame si yo me equivoco. Me pareció escuchar que decía que es probable que se puedan equivocar en el diagnóstico o que haya alguna confusión en cuanto a los síntomas para determinar si se tiene una experiencia, si era así la… sí. Por ejemplo, ¿cuál sería el caso? ¿Con qué se podría confundir, por ejemplo? Bueno, una situación que se puede confundir con epilepsia son los desmayos o síncopes, los trastornos del sueño. Se puede confundir también con epilepsia otras situaciones que tienen mecanismos distintos, como por ejemplo la hiperventilación. Y a nosotros nos tocó no hace mucho un caso en mi hospital que había sido enviada ya según con todos los estudios para una cirugía y resultó que tenía crisis por hiperventilación. Se ponía muy angustiada, respiraba rápido y tenía unas contracciones de sus manos, sudoración y una sensación de mucha angustia que había sido interpretada como crisis focales. Entonces, al reproducir el evento con esta maniobra, pudimos detectar que esto era el causante, esta maniobra era la causante del problema y al hacer el monitoreo videoelectroencefalográfico, provocábamos el fenómeno y no había alteraciones del electroencefalograma. Entonces, esto de que no es epilepsia no es tan raro. En los centros a donde se envían los pacientes para cirugía, tenemos alrededor de un 15% que no son epilepsia siquiera. Entonces, por eso es tan importante hacer toda esta verificación con los estudios, aunque ya los tengan. Revisamos los que tienen, actualizamos los que requieren actualizarse, hacemos el monitoreo actualizado. Y de esta manera conjuntamos toda la información para estar segurísimos del diagnóstico, de qué tipo de crisis se trata, de si localizamos un sitio donde está la descarga y entonces ya pensamos cuál será el procedimiento apropiado. Por eso no en balde se habla de siempre tener una segunda opinión, ¿verdad? Así es, para poder estar seguro, sobre todo en el caso de una cirugía. Por supuesto. ¿Doctora? No es tan sencillo porque operar el cerebro tiene riesgos, no es tan simple, cualquier cirugía tiene riesgos y las cirugías del cerebro pues son de alto riesgo,
pero cuidando todo esto y en manos de un cirujano entrenado para este tipo de procedimientos, los resultados suelen ser bastante buenos, con muy baja posibilidad de complicación. Además de que usted citó algo, creo, medular, el hecho de llevar a cabo una cirugía no garantiza que ya el paciente no va a seguir tomando medicamento. Creo no, que ese es un punto medular. No lo garantiza en absoluto, y si nos aceleramos queriendo eliminar el tratamiento, aunque al principio de la cirugía parece que ya no va a haber crisis porque el paciente sale de la cirugía y en las primeras semanas no ocurre nada, si dejamos de darle el tratamiento, hemos visto que varios pacientes recaen. Entonces, aunque la cirugía haya sido exitosa, si quitamos los medicamentos, pueden volver a tener crisis. Aquí la diferencia es que ya con la cirugía, como que la respuesta a los medicamentos es muy buena y sí podemos depurar un poco los medicamentos, pero es un poquito a largo plazo que tenemos que evaluar el caso de nuevo para ver si podemos empezar a eliminar el tratamiento. Perfecto. Bien, doctora, pues nosotros podríamos seguir aquí platicando acerca del tema porque es siempre muy importante, pero ya sabe que el tema vuela en estos casos. Estamos ya encima con un evento que se va a llevar a cabo próximamente. ¿Por qué no nos comenta a las personas que así nos ven, es? Sí, miren, la epilepsia es un problema de salud pública y por tanto consideramos de mucha importancia que por lo menos de vez en cuando se hable mucho acerca de la enfermedad, porque como mencionábamos y quizá a lo largo del programa lo vayamos haciendo con más detalle, tiene mucha repercusión psicológica y social y mucho rechazo por parte de la sociedad. De allí viene la importancia de conmemorar un día especial para este problema. Y se acaba de instituir el Día Internacional de la Epilepsia a fines de 2014. Ya conmemoramos el primer Día Internacional de la Epilepsia en febrero del año pasado y lo vamos a hacer de nuevo este año, el día 6 de febrero, que es sábado. Estamos invitando a todas las personas que quieran asistir, es gratuito y tenemos sin necesidad de un registro porque el cupo no es tan amplio, tenemos 250 espacios en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre, que se encuentra ubicado en Félix Cuevas, esquina Coyoacán. El simposio que vamos a realizar se llama Derechos Humanos y Epilepsia y vamos a tener expertos en distintos aspectos de los derechos humanos, además de hablar como enfermedad de la epilepsia. Entonces, de 8:30 a 2:00 tendremos ese simposio y les agradeceremos registrarse al correo lilianuor@yahoo.com, al teléfono 5200-3474, para que podamos apartarle su lugar. Los esperamos. Esperemos que quienes nos están escuchando inviten a personas que consideren se interesarán por este tema que es tan importante. Claro que sí, doctora, y dejaremos ya los datos también a través del chat para cualquier persona que tenga algún conocido, algún familiar que sufra este padecimiento, pues que se acerque, porque a veces, como bien lo decía, hay rechazo, se desconoce muchas características del tema, pero bueno, la doctora amablemente nos comparte su tiempo, su conocimiento, y ahí está la invitación para que asistan, y seguramente por ahí ya nos comentará en la próxima emisión, pues qué novedades hubo, qué planteamientos se hicieron, ¿no? ¿Cómo nos fue con la conmemoración? Esperemos que tenga mucha audiencia, que llenemos el cupo limitado y que la gente se lleve mucho conocimiento acerca del problema. Claro, pues de antemano mucho éxito, doctora. Pues no nos resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas, a mis compañeros que están detrás de cámara, por supuesto a usted, doctora,
y a ustedes que nos hacen favor de ver este y otros programas, si no tuvieron la oportunidad de ver algún tema en particular, échense una vuelta ahí en nuestra, a través del canal de YouTube, para ver algún tema en específico, y los esperamos, por supuesto, en este simposio que se va a llevar a cabo, y para que resuelvan sus dudas y se acerque más para, con respecto a este tema. Nos vamos, doctora. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta la próxima.